Hola mis queridos amigos, muy buenas noches, un saludo muy grande para todos los que nos están escuchando. Mi nombre es Andy Román y estamos en una nueva edición de nuestro programa Desnudando la Industria del Rock, en vivo aquí por Alterground Radio. Esta noche vamos a hablar sobre los otros trabajos de los rockstars, esos trabajos comunes y otros muy muy raros que tuvieron ellos antes de ser totalmente unas estrellas. Hablaremos también de algunos trabajos que siguen teniendo actualmente y que son alternativos a sus carreras de músicos. Como siempre, me acompaña mi distinguido y queridísimo Ro. Mi hermano, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Andy? Amigos, buenas noches. Soy Rodrigo Estrella y estás en tu hábitat rock and rollero de cada jueves. Siempre que pensamos en quienes llegaron a ser grandes rockstars, los imaginamos rodeados de lujo, pero no siempre tuvieron una vida de confort. Las leyendas del rock también tuvieron un inicio humilde, como muchos de nosotros, aunque tú no lo creas. Como todo artista joven, le dedicaban tiempo a su pasión por la música, pero había que ganarse la vida para colaborar en la casa, qué sé yo, sostener las clases de la música y, como no, también la fiesta. Por eso, varios de ellos buscaron los trabajos más comunes y corrientes para obtener algunas monedas. Músicos reconocidos mundialmente como Slash, Bono, Mick Jagger, David Bowie, comenzaron lavando platos, limpiando baños o repartiendo pedidos. Nos alegra muchísimo tenerlos de vuelta en nuestro programa, donde desnudar no tiene prejuicios. Muchas gracias por estar con nosotros. Así es, mi querido Rock. Cuando recapitulamos en la historia de las grandes estrellas del rock, su línea temporal comienza en muchísimas ocasiones en el momento en el que reunieron a sus bandas, dieron sus primeros conciertos o sacaron tal vez sus primeros discos. Y de hecho, damos por sentado que desde en un primer momento han sido personas perfectamente acaudaladas, viviendo tal vez en mansiones o rodeadas de lujos, de excesos, quién sabe, ¿no? Sin embargo, lo cierto es que muchos de estos rocks Stars nacieron como el resto de los simples mortales, tal cual como tú o como yo, teniendo que buscar un trabajo, aunque fuera tal vez a tiempo parcial, para pagarse su afición. Luego la profesión como tal y la música, ¿no? Así es, y es que la música a ningún padre le gustaba como profesión para sus hijos. Así por eso demandaba mucho esfuerzo y trabajo por parte de los muchachos para lograr poco a poco conseguir instrumentos, qué sé yo, hacer sus primeras grabaciones. Sí, que a muchos les dio resultado, ok, sí, pero a otros solo les dejó un sabor amargo al escuchar su voz fea, horrible, o sus creaciones que necesitan más explicación que la Guernica de Picasso. De paso, esa es una pintura que tienen que verla, es muy, muy fea y muy confusa del español. Bueno, te cuento que tenemos un espacio dedicado a ti para chatear y para que nos escribas todo lo que te plazca. Solo dale al botón en nuestra página y listo. Andy, empezamos con los trabajos comunes y otros horribles que tenían los rockstars. Totalmente, mi querido Rox. Bueno, el famoso vocalista de Black Sabbath, el señor Ozzy Osbourne, tuvo muchos trabajos antes de convertirse en un músico profesional y contaba en una entrevista con la revista Classic Rock en el año 2018, él porque le gustaba trabajar en un matadero de reses antes que formara parte de cualquier banda. El agrado por este trabajo no fue porque estaba matando animales, como muchas personas popularmente lo creen. Fue porque cuando terminaba la matanza podía irse a casa pronto. Llegaba a las 6 de la mañana y según la cantidad de ganado que tenía que matar, a veces volvía a casa tipo 3 o 4 de la tarde. Después, así que tenía el resto del día libre. El trabajo en el matadero era mejor que trabajar de 9 a 5 en una oficina. Totalmente de acuerdo con este punto. Y el dinero también, la paga era bastante, bastante buena. Tengo una pregunta que me ronda en la cabeza en este momento. ¿Influyó tal vez este trabajo del matadero en sus relaciones futuras con animales e insectos? ¿Quién opina? ¿Quién se anima a escribirnos, por favor? Y bueno, más que nada es decir que se lo ha visto en escenario con murciélagos, con palomas, insectos y similares animales que no terminaron muy bien, que digamos. Escribe, por favor, tus opiniones si crees que el gran Ozzy se quedó traumado desde ese trabajo matando reses. Yo sí creo. Yo también creo, totalmente. Según lo que dice el mismísimo Ozzy, no fue así.
pero recomienda a las personas que comen carne que por lo menos una vez en su vida deben pasar por el matadero para ver qué es lo que está pasando allí, para ver cómo se dispara un animal, cómo se le corta el cuello y cómo se desolla. También cómo se destripa y se lo prepara para el mercado, literalmente desde ahí hasta el Super Maxi. Hasta la tienda de la rosa. Hasta la tienda de la esquinita, sí. Él nos comenta también que es consumidor de carne y todavía estaría dispuesto a matar a un animal para comer, si es que obviamente tiene que hacerlo. Pero ya no lo hace. Amo los animales, comenta. Ahora tengo 17 malditos perros. ¿Qué tal? Bueno, sí, es verdad. Es un poco impactante esas, bastante, esas escenas en el matadero. Y es verdad que todos los que consumimos carne alguna vez deberíamos ir como para más o menos hacernos una idea de qué es lo que está ocurriendo. Sí, totalmente. Imaginémonos un muchacho rubio lleno de tristeza y rabia, pero mitificado por su legado y por el tiempo. Este muchacho fue líder de Nirvana y la voz de una generación. Kurt Cobain tuvo un final tan legendario como triste, pero entre todo esto gozó de las ventajas que le dio el éxito. Todas esas cosas que al final acabaron convirtiéndose en su perdición. Sin embargo, antes de eso hubo días más sencillos, días en los que un joven Cobain no era conocido como el cantante de ningún grupo, sino como el conserje de un colegio. ¿Qué tal? Y es que el músico tuvo que trabajar muy duro para financiar las necesidades de unos Nirvana que eran unos... estaban en pañales. Él era un hombre que jamás limpiaba la cocina o sacaba la basura, no hacía ninguna de esas tareas. Sin embargo, Kurt Cobain no era un vago. Básicamente se dedicaba a limpiar higiénicos, baños sucios. Así es como pagó por el primer demo, es lo que contaba el bajista Chris Novoselic. Cuando en una entrevista le pidieron a Cobain que describiera el género grunge desde el punto de vista de la limpieza, él dijo: es una fina mezcla de disolventes de limpieza que no se deben usar en el inodoro. ¿Qué tal? Bastante confusa esa respuesta. Sí. Creo que sobresaturada de sustancias fumables, me da esa ligera impresión. Inhalables también. Bueno, inhalables, fumables, probables, pero yo creo que la pregunta estuvo peor que la respuesta. ¿Qué tal si hacemos una prueba con esta pregunta, a ver qué es lo que sale? Claro. Con nosotros y con ustedes en casa, amigos. A ver, ¿quién se atreve a responder? Andy, mi bro, de preparando tu respuesta, definan en una frase corta y con palabras de limpieza al reggaetón. Por ejemplo, okay, yo digo la mía. Es como el alcohol industrial para limpieza, puede pasar como licor, pero te mata si lo bebes. Dale. ¿Qué tal? Únicamente con productos de limpieza. Solo con productos de limpieza. Carajo. Qué buena pregunta, o sea, me pones literalmente en jaque. Yo creo que vendría a ser como el cloro. Si el cloro te hace llorar los ojos, el reggaetón te hace sangrar los oídos. Puede ser. Bueno, es como el cloro entonces. Ok. Que nos escriban. Sí, totalmente. Envíanos, escríbenos tus frases, tus comparativas de todo lo que es el reggaetón con productos de limpieza. Y bueno, esperamos todas sus respuestas, por favor, a esta pregunta. Vamos con la mejor música y ya regresamos. Lo que vamos a escuchar a continuación se titula y viene de parte de Mammoth con su canción Don't Back Down. Espero que lo disfruten. Regresamos en un momento. Estás escuchando, como siempre, Alter Ground Radio. Busca nuestra fanpage en Facebook y entérate de toda nuestra programación y próximos lanzamientos. Estamos como @ Alter Ground Radio. Alter Ground Radio. Escuchas lo mejor del rock alternativo del país. Estamos de regreso, estás escuchando Alter Ground Radio, son las 9 de la noche, 17 minutos y seguimos avanzando y hablando, tratando sobre los otros trabajos de los rockeros. Es el turno de Mick Jagger, portero de un hospital psiquiátrico. Aunque fuera estudiante, sí, así tal cual como lo oyen, fue portero de un hospital psiquiátrico. Ahí ya nos damos cuenta de ciertas cositas, ¿ah? ¿Eh?
Les comento que aunque fuera estudiante de la London School en Economía y años después pasara a convertirse en una verdadera leyenda de la música, Mick Jagger, cantante de los Rolling Stones, también tenía un trabajo a tiempo parcial para poder pagarse los costos de la banda y de su vida. La cuestión es que Jagger eligió un lugar que no tenía demasiado que ver con sus estudios en economía, así es, un hospital psiquiátrico. Eso sí, el dinero no era el fuerte de aquella ocupación, ya que cobraba aproximadamente unos 5 euros semanales, es decir, un estimado de $25 al mes. Imaginando que en ese entonces aquella cantidad valía mucho, mucho más que ahora. Como dato también curioso, vale contar que por la vida sexual tan escandalosa del señor Jagger, el cantante perdió su virginidad en aquel hospital con una enfermera y en el almacén donde guardaban los alimentos. Eso sí, la fortuna de Jagger engloba unos 260 millones en la actualidad, así que ahora sí tiene que estar riendo bastante de lo que ganaba en esos días. Vaya, qué locura. Sí, ¿verdad? No sé cuánto será ahora actualmente, unos $25 de esa época, pero supongo que en esa época era más o menos representativo. Digamos que unos 250. ¿Qué te parece a ti? Puede ser, sí. Sí, sí, más o menos. Sí. Sigamos. ¿Qué te parece esto? Lars Ulrich, tenista. Hubo una época en la que a Lars Ulrich, el baterista de la famosa banda Metallica, se le daba mejor el tenis que la batería. Bueno, no es mucho para extrañarse, dado que su padre, Tobin Ulrich, como su abuelo, Einar Ulrich, fueron ambos jugadores profesionales en Dinamarca. Sin embargo, y aunque fue uno de los 10 mejores de su país desde que era muy chiquito, el tenis profesional acabó por no ser lo suyo. En 1979, su padre lo inscribió en una famosa academia de tenis en Florida, en Estados Unidos, la cual él consideraba que era su prisión de tenis. Al año siguiente, toda su familia se trasladó desde Dinamarca a Newport Beach, en Los Ángeles, y allí su pasión por el heavy metal se hizo muy, muy manifiesta. La contradicción vital entre ser un tenista profesional o dedicarse a la música, esa era la incógnita constante que tenía el muchacho Ulrich. Cuando viajó a Europa, se reencontró con la música de sus favoritos, los Diamond Head, e incluso permaneció un tiempo con la banda, y en Dinamarca conoció a grupos locales de heavy metal. Cuando retornó a Los Ángeles, había decidido ya su destino, dejó el tenis, dejó las pelotas, dejó las raquetas, se dedicó directamente a la música. Eso sí, sigue jugando con alguna frecuencia, aunque no a nivel competitivo. Estoy seguro que a uno o más de sus detractores le hubiera gustado que se hubiera quedado más con la raqueta y no con la baqueta. Puede ser. ¿Qué opinas, Andy? Sí, totalmente de acuerdo. ¿Baterista? Más o menos. Habría que verlo en su profesión anterior como era y juzgar, ¿no? Literalmente. Quizá está en la carrera equivocada, pero bueno, de eso ya tenemos algunos años. Continuando con este programa, vamos a hablar a continuación de Rod Stewart, que fue sepulturero, vago, maleante y sir. Es decir, comenzó en el cementerio, después fue expulsado de España por la ley de vagos y maleantes y terminó siendo excelentísimo caballero. Ahora les contamos. Tal cual dicen que nunca debemos olvidar quiénes somos y de dónde venimos. Muy cliché esta frase, ya que la vida da muchas vueltas y podemos regresar totalmente siempre al mismo lugar. Esto fue lo que debió pensar Rod Stewart al volver a sus orígenes para sorprender a la gente en el año 2017. Eso sí, para entonces ya era un excelentísimo caballero, totalmente un sir. Comenzó a ganarse su sueldo como sepulturero en el cementerio de Highgate, al norte de Londres, en Inglaterra, pero pronto se dio cuenta de que ese no era su destino. Decidió irse a Francia con un amigo y solo llevaba dos cosas, una mochila y su guitarra. La misión era súper, súper clara. Quería probar suerte en el mundo de la música y allí les fue bastante bien, hasta que decidieron conocer a la madre patria, totalmente España, ¿no? Hay algo con lo que se ve que no contaba el joven Rod, su aspecto desalineado y dormir también totalmente en la calle no estaba muy bien visto en España, más bien todo lo contrario.
Una noche les cuento que decidió dormir debajo de un puente barcelonés y solo unos minutos después dos policías lo despertaron, lo levantaron del suelo y lo trasladaron a la comisaría. Se le aplicó en 1963 la ley de vagos y maleantes, en plena dictadura de Franco. ¡Wow! Al ser totalmente el señor extranjero y no conocer a nadie en España, no hubo opción, fue deportado a Inglaterra inmediatamente. Un gracias a su regreso a Londres, conocimos su faceta con The Jeff Beck Group, luego de los Small Faces y después también vendría su aventura en solitario, tal cual como la conocemos actualmente. Mira eso, de sepulturero, ¿tú te atreverías a tener esa profesión? ¿Sepulturero? Medio interesante, ¿ah? Yo creo que sí. Estar cavando huecos. O sea, que tú has estado en un montón de entierros, está claro. Más que claro, ¿no? Eso sí. Pero que estés excavando para el muertito, o sea. Medio interesante esa parte, sí. Sí, 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 sí. Ahora habría que ver si lo hacía en la mañana, en la tarde. No sé, en la noche hubiera sido súper interesante. Sí, bastante, totalmente. ¿Sabías tú quién fue stripper antes de ser una famosa cantante y también la esposa de uno de los más grandes cantantes de nuestra época? Se me viene algunas. Queridísima y odiadísima también, Courtney Love. Wow. Courtney Love nació en San Francisco, en California. Sus padres se divorciaron en 1969 con la custodia concedida a su madre después de que alegara que su padre le había dado LSD. Wow, bueno, es una pequeña reseña histórica de ella, solamente para entender el por qué después vino todo lo de ser stripper. La madre se mudó con toda su familia a una comunidad rural en Marcola, en Oregon, donde se casó con Frank Rodriguez. En 1972, la madre de Love se divorció, se volvió a casar, se ubicó en Nueva Zelanda con su familia, pero envió a Courtney de vuelta a Oregon con su ex padrastro y numerosos amigos de la familia. Courtney audicionó para Mickey Mouse Club a los 12 años, pero fue rechazada. A los 14 fue arrestada por robar una camiseta y fue enviada a la correccional. Años luego, Courtney se muda a Portland, en Oregon, y trabajó como bailarina exótica, DJ y otros empleos para sostenerse a sí misma. Y también tomó clases intermitentes en la Universidad Estatal de Portland, estudiando inglés y filosofía. ¿Qué tal? Bailarina exótica con clases de inglés y con filosofía, para filosofar sobre ser bailarina. En inglés. Love dijo, sí, exactamente. No, para tener propiedad, para decirlo con propiedad, pues. Love ha dicho que ella no tenía muchas habilidades sociales cuando era adolescente y que no podía comunicarse bien con los demás. Así que eso lo aprendió a soltarse, frecuentando los clubes gays en Portland y pasando el rato con muchos drag queens. Wow. ¿Qué tal? ¿Será una manera de quitarse el miedo a hablar en público? ¿O podría estar ser en sociedad con drag queens? En 1981 viaja a Irlanda, allí fue aceptada en el Trinity College y estudió teología 2 meses. ¿Qué tal? A ver, inglés, teología, ¿qué más era lo que estudió? Filosofía, va. Más tarde realizó diversos trabajos de baile erótico también en Japón. En 1986, Courtney Love obtuvo papeles en 2 películas de Alex Cox, pero dejó de actuar. Se mudó a Anchorage, en Alaska. Uh-huh. Durante algunos meses vivió ahí y de nuevo volvió a realizar trabajos de striptease para sostenerse. Bueno, ella dijo, desnudarme me ayudó a financiar mi banda, mi entorno estaba lleno de drogas en aquel entonces, pero yo decidí no involucrarme. En ese momento, ella pensó, cuando haga mi primer $1,000,000, voy a drogarme con lo que quiera que exista, cosa que en realidad lo hizo. Qué loco esta parte, ¿no? Bah. Literalmente, hablando un poquito de sexo, drogas y rock and roll, vamos a hacer la siguiente pausa musical. Este tema está bastante, bastante interesante. Vamos a escuchar una banda muy buena en esta siguiente pausa. Esto viene o se titula And So It Went, a cargo de la banda Pretty Reckless. Espero que lo disfruten. Regresamos. Comprometidos con las bandas sin apoyo, porque creemos en todo el potencial y calidad de producción en cada una de ellas.
Alterground Radio, mejorando tu día en cada hit musical. Así es, mejorando tu día en cada hit musical. Totalmente, siempre que escuchas Alterground Radio o estás escuchando nuestro programa, tienes las mejores cosas, los mejores programas, las mejores promociones y claro que sí, los locutores más guapos. Si no, no te pierdas este reprise por video. El fin de semana lo estaremos colgando en nuestras redes sociales. Siguiendo con el músico y compositor Jon Bon Jovi, reconocido por ser el líder y vocalista de la banda Bon Jovi. Cuando cursaba la secundaria, supo que quería ser un total rockstar y junto con su amigo David Bryan formaron su banda Atlantic City Expressway. Los dos se mudaron a Nueva York y mientras David estudiaba en la Juilliard School of Music, John trabajó limpiando pisos en la discográfica de su primo Tony, donde, por cierto, conoció a los integrantes de la banda Aerosmith. Mientras John laboraba en aquel lugar, tuvo tiempo para escribir sus propias canciones. Ahí grabó su primer tema titulado Runaway, que luego envió a una radiodifusora durante un concurso y totalmente se convirtió en todo un éxito. Tanto fue el éxito que él ganó su primer contrato con Polygram Records bajo la condición de que consiguiera una banda, pero ese no fue un trabajo raro. Nada ajeno a lo que venía totalmente haciendo, ¿no? Sí, les comento sí. Y les pregunto, ¿ser ensamblador de adornos navideños es un trabajo de todo el año? Porque la Navidad, todos la conocemos, solo se vive una vez. Y en cualquier caso, suponemos que un trabajo relacionado con las decoraciones navideñas deja bastante tiempo para alguien como Bon Jovi. Y también le permite contratar músicos, formar una banda y tener también muchísimo éxito en hacer su propia música. Siguiendo con este tema, digamos que renunciar a su trabajo diario fue un movimiento muy inteligente para ese legendario rockero. ¿Te imaginabas tú esa parte, no? No, nunca. ¿Qué? ¿Ensamblador de adornos navideños? Uh-huh. ¿De qué? ¿De los bombillos? ¿De las bombillos, telitas? Las casitas, los renos, los muñequitos de nieve, todas esas cosas. Maravilloso, ¿no? Qué loco. Bueno, todo con tal de tener el dinero para armar el demo. Mira que por estar limpiando, era conserje o estaba haciendo limpieza, ¿no es cierto? Ajá, en correcto. Ok, primero, conoció a los Aerosmith y segundo, tuvo tiempo de hacer su exitazo. El Runaway fue la primera canción de Bon Jovi, la que le sacó a la fama y lo catapultó en el rockstar que es y en los millones que ha ganado. Claro que sí que vale. Cualquier trabajo vale, estuvo muy bien lo que hicieron ellos. Y un también más raro, que nada pero, si te da sí. El tema de tener bastante tiempo, ¿no? Eso es crucial para poder componer y toda la parte de grabación. Yo creo que es muy, muy crucial tener tiempo con cualquier trabajo, sea lo que sea. Sí, claro, ¿no? Por supuesto. Si la afición de Bon Jovi era la música y tenía el trabajo por la temporada navideña, está bien. O sea, correcto. Si él vivía con los papás o tenía la asistencia económica o de comida, lo que sea, de alguien más, podía ahorrarse ese dinero como para hacer los demos. Claro que sí. Tener el tiempo es fundamental. Así claro es. Sí. Totalmente, mi querido Rox. Vamos a hablar del emblemático Gene Simmons. Todos lo conocemos, todos los conocen. Quien no lo conoce, integrante, líder, de los famosos Kiss, es un músico israelí estadounidense, tiene ambas nacionalidades, es conocido por ser el bajista y líder junto con Paul Stanley de la banda de rock Kiss. Ahí sí nos ubicamos. Simmons nació en Haifa, en Israel, en 1949 y es el hijo único de una alemana sobreviviente de un campo de concentración nazi. ¡Qué locura! Él siempre ha atribuido su ética, moral y fuerza a la noción de vida que le dio su madre. Antes de comenzar su carrera musical, Simmons trabajó en un montón de puestos en Nueva York, donde se estableció con su madre después de que migraron desde Israel a Estados Unidos. Él llegó a los Estados Unidos cuando tenía 8 años y medio, se graduó en la State University y en la City University, consiguió un título como licenciado en educación, enseñó alumnos de sexto grado en el Harlem Hispano de la ciudad de Nueva York. Después se convirtió en el asistente de director del Consejo de Interagencias puertorriqueño. ¡Qué loco eso!, ¿no? Un proyecto de investigación y demostración financiado por el mismo gobierno. James también trabajó en la revista Glamour
y después en la revista Vogue, aquí como asistente de la editora Kate Lloyd. Hoy en día está fascinado con el chino mandarín y tiene toda la intención de hablarlo en forma fluida. Interesantísimo eso. Me admira un montón que alguien que se muestra en escenario tan rudo, tan loco, tan extravagante, haya sido profesor de primaria, sí, de sexto grado, de octavo grado. ¡Qué loco! O asistente haciendo los copiados en la revista Vogue o en la revista Glamour. ¿Te imaginabas tú eso? Para nada. Una cosa totalmente loca que no tiene nada que ver con él, ¿no? Nada que ver. Es una faceta totalmente diferente. Muy interesante esta parte. Bueno, yo quiero contarles que desde su muerte a principios de 2017, el señor Chris Cornell ha sido un tema popular dentro de la cultura rock. Cornell luchó contra la depresión y el abuso también de las drogas a lo largo de su vida adulta. El uso de medicamentos recetados eventualmente lo llevó a su muerte por un fatídico suicidio. Incluso el ojo inexperto notará la oscuridad en su contenido lírico, hay que pararle bastante bola a este tema, sí. Impulsado por éxitos como Black Hole Sun, Soundgarden se abrió camino hasta convertirse en parte de la élite de la música grunge junto a Nirvana y Pearl Jam. Es considerado también como uno de los miembros fundadores del movimiento grunge de Seattle. De joven tuvo un episodio de depresión bastante fuerte debido a la separación de sus padres, tiempo en el cual abandonó sus clases de piano y se dedicó a tocar la guitarra y la batería. Pasada su época de depresión, Chris trabajó como ayudante de cocina y formó su primera banda, la cual hacía covers de bandas como The Sex Pistols, AC/DC, The Ramones o Rush. Cornell comenzó también a trabajar para una compañía de productos del mar. Entre sus tareas laborales estaba la limpieza de las tripas de pescado en los mercados locales de Seattle. Así totalmente como en los Simpson. Entra cuchillo, saca las tripas. Una cosa de locos, ¿no? Súper divertido. Sí. No me imagino a un Chris Cornell destripando atunes. Destripando bagres. Bagres. Aquí hacemos eso. Bueno, acá no se destripa bagres. Acá se... No digo nada. No entendiste. No digo nada. Pero sí, está bien. Está bien. ¿Tú te imaginas a Jonathan David, el gran caballero de Korn, como un embalsamador? La banda Korn se formó en 1993, ganó su primer Grammy por el mejor video corto de música con Freak on a Leash. Eso lo recordaremos muchos, y si no lo han visto, pues vayan a verlo, es muy buen video. Sí. Uh-huh. Jonathan David, con solo 3 años de edad, su padre y su madre se divorciaron. Ok, esto ya vemos que es una constante entre todos los rockeros famosos que hemos citado en esta noche. Fue criado por su padre y por su madrastra, Lily, en California. Jonathan Davis sufrió de asma cuando era niño, enfermedad por la cual casi muere a la edad de 5 años. Él habló en una entrevista de la mala relación que siempre tuvo con su madrastra. Dijo que le acostumbraba a acosarlo, a torturarlo, dándole té mezclado con aceite caliente tailandés y jugo jalapeño para beber cuando estaba enfermo. Jonathan dijo que la canción Kill You fue escrita para ella. ¿Qué tal que te dediquen la canción? ¡Ay, qué Dios! ¡Qué intenso! Jonathan Davis cuenta que estudió en una funeraria en California antes de matar todo en el escenario con su heavy metal. Es un poco espeluznante pensar que en una universidad importante haya un programa formal de educación que se llama ciencia mortuoria. Ajá. Para embalsamar cadáveres. ¿Qué tal? No sé si es que aquí existe eso, no sé. O sea, bueno, sí hay gente que está especializada en ser embalsador de cadáveres, claro, y maquillarlos y ponerlos bien bonitos para el velatorio, pero qué loco eso, que haya una profesión formal de la universidad. ¿Qué tal? Tú vas a la UTE, están tus amigos en marketing, tu otro amigo en publicidad, tu otro amigo estudiando para chef, y tú para embalsamar cadáveres. ¡Qué bestia! ¡Qué honor! ¡Titulazo el mío! Sí, ¿qué tal? Es bastante espeluznante eso, pero bueno. Irónicamente, sí. en el año 2002, Jonathan estuvo llorando literalmente
que hayan cerrado su universidad, su alma mater, la Facultad de Ciencias Mortuorias de San Francisco. Qué loco. Bueno, le dio pena. Sí, totalmente. Cosas bastante locas que estamos descubriendo con estos amigos rockeros. Llegamos igual a la parte de pausas musicales, más que nada para que lo dijeran totalmente. Vamos a escuchar a la banda A Day to Remember. Esto se titula Resentment. Espero que lo disfruten. Regresamos en un ratito. Somos expertos en la difusión de material sobre nuestra identidad alternativa nacional. ¿Qué tal, amigos? Estamos de regreso. Y quiero agradecer a toda la gente que se ha conectado y que nos están escribiendo. Por ahí Edison Hernández contestaba la pregunta que cómo definiría con términos de limpieza al reggaetón y dice que es como un alcohol adulterado, que te lo tomas y no sabes cuánto daño te está haciendo. Bueno. Yo quiero también leer un saludo que nos acaba de llegar. Nos comentan, excelente música, saludos desde Loja, Andy, y un saludo especial a mi querido Rolo. Atentamente, André Vire. André, te mandamos un excelente abrazo y un saludote. Un saludote, gracias por escucharnos. A Lojita no he ido en mucho tiempo, pero cuando haya la oportunidad estaremos por allá. Saludos. Seguro también a Coco y a Chubaca. Y al Toribio. Sí. Y al Toribio. Correcto. Sigamos con este programa dedicado a analizar los otros trabajos de los rockstars, antes de que sean rockstars. En esta ocasión tenemos a Eddie Vedder, famoso cantante de la banda Pearl Jam. Nació el 23 de septiembre del 64 en un suburbio cercano a Chicago, siendo criado por su padrastro llamado Peter Mueller. Eddie pensaba que él era su padre real. Esto debido a que cuando él era muy pequeño, sus padres biológicos, Edward y Karen Lee Vedder, se divorciaron. Ya para su último año en la escuela, San Dieguito High School, Eddie subsistía en un departamento solo por su cuenta trabajando en una farmacia. ¿Qué tal? Terminando de este modo por dejar la escuela porque tenía mucha presión. La presión que tenía era porque estudiar y trabajar no lo soportaba, no lo aguantó, así que dejó el estudio y se dedicó solamente a la farmacia. Luego consiguió un trabajo como guardia de seguridad en un hotel llamado La Valencia, a la par que pasaría por algunas bandas que no fueron muy exitosas. El cantante recordó en alguna entrevista que pasó apuros cuando fue joven y que gracias a un programa de capacitación del gobierno aprendió lo necesario para ser un guardia de seguridad ahí en San Diego, empleo que le ayudó a costearse sus metas en el mundo del rock. Interesante que el mismísimo gobierno te haya dado el apoyo para que pueda ser un guardia. Totalmente. Bueno, ese empleo me permitió comprar las guitarras, grabar en un equipito de grabación, tener los micrófonos y todas las cosas que le permitirían seguir trabajando en la música. Él dijo también que fue un empleo que lo ocupó renuentemente y lo dejó para mudarse a Seattle, donde recibía menos paga, todo con tal de estar en una banda musical. Pero todo le salió bien a la final. Afirmó que para él todo comenzó con la posibilidad de recibir una formación adecuada para un trabajo decente. Y me parece bien. Bastante. Haciendo también un pequeño paréntesis dentro de estos temas, nos escribe nuestra queridísima Marilyn Guevara, a quien por cierto estuvo de cumpleaños esta semana, y también, como siempre, mis queridos amigos, la elogiamos, hicimos un increíble post también deseándole un feliz cumpleaños, y nos comenta lo siguiente. Me menciona por acá que el señor James Parks de la banda Prophecy tiene su compañía de reparación y mantenimiento de piscinas. A la par que el señor Parks está inmiscuido en su banda de metal, también se dedica o tiene su propio emprendimiento, su propio negocio. Y obviamente, ¿por qué no mencionarlo? También está lucrando de esta actividad. Me parece súper, súper bueno. Hay muchísimos músicos rockeros que han tenido fama, han tenido éxito y tienen un montón de dinero y que tienen sus empresas alternativas. Sí, sí, no está para nada mal. A mí me parece fenómeno. Algunos tienen mucha ayuda social,
mira, están apoyando cuestiones de la ONU, alternativamente, trabajos musicales. Otros tienen restaurantes como el de Bon Jovi, por ejemplo. Claro. Que es un restaurante que si no tienes dinero puedes lavar los platos y puedes y tener tu almuerzo. Mucha gente que tiene trabajo de limpieza de aviones, de aerolíneas, de servicios de transporte. Interesantísimo. A pesar de ser millonarios, y siguen ahí metiéndole el trabajo alterno. Totalmente. Cabe también destacar al señor Bruce Dickinson, que también es piloto comercial, ¿no? Maneja, se flamea su propio avión hacia sus giras, hacia sus mansiones. Así que es una actividad bastante recurrente. Yo creo que bastante necesaria, ¿no? ¿Qué opinas tú de este punto? A la final tienes toda la plata del mundo, pero obviamente la plata en algún momento se te tiene que ir. Y por lo menos tienes que haber comprado algún departamento para vivir, aunque sea del arriendo. Claro, hay que ser, en ese punto hay que ser previsivos. Claro. No se sabe. Bueno, Gene Simmons da unos, tiene unos catálogos, por decirlo así, muchísimos tips de cómo hacer dinero, de cómo hacerse millonario. Eso sería súper interesante si alguien le llamó la atención este tema, que lo busquen, se enteren cuáles son los tips para el éxito, para tener dinero especialmente, porque Gene Simmons es una persona que abiertamente lo ha dicho. Sí. Yo no tengo ningún problema en hacer dinero y siempre quiero más. Entonces se dedica totalmente al merchandising de la banda, a vender los shows, a programar los shows, pero también tiene un montón de empresas alternativas. Él tiene este catálogo que lo estuve leyendo, estos tips, y son cosas súper, súper interesantes en donde se demuestra que no es necesariamente quedarse estancado ya logrando cierto éxito, claro, sino mantenerse abierto a muchísimas posibilidades para que tengas muchos más ingresos. Totalmente de acuerdo. Y aparte aquí también estamos derribando esa idea que popularmente siempre tenemos, que los actores, las estrellas de rock o de cualquier otro género, lo único que hacen es dedicarse 100% a la música. Esto es una parte súper efímera y súper errónea, porque hacen dinero de un montón de cosas. Obviamente cosas que están ligadas tal vez un 50% a la música, pero otras que no tienen nada que ver. Y si en algún momento también tuvieron o no tuvieron dinero, se dedicaron a algo que no tiene nada que ver con la música. Entonces hay que, como lo estuvimos posteando en nuestras redes, este momento estamos bajando esa creencia popular que los rockeros solo hacen música y se acabó. Se suben del escenario, se suben a sus carros lujosos, a sus mega aviones, se van a sus mansiones y ahí acaba la cuestión. Pues para nada. Yo creo que estas son personas también que trabajan muchísimo más que tú o yo, me atrevo a decirlo, que hacen muchísimas más cosas y que obviamente no es que llegan las 8 horas, 9, 10, 12 horas y se van a dormir, sino que pueden estarle dando guerra totalmente mucho más tiempo. Sí, y tener el trabajo alternativo además, yo pienso que es una especie de desestrés. Estás preocupado por una sola cosa como la música, de pronto te vas y te dedicas a tu programa de asistencia para mascotas y eso te brinda muchísimas satisfacciones. Me parece muy interesante. Mucha gente se queda con la idea de que ellos solamente están dedicados a subirse, como tú decías, al escenario y practicar todo el día, pero no, van creando muchas más empresas, van creando muchas más cosas alternativas para poder lograr más éxito y más renombre. Les interesa mucho eso, ¿ah? Bastante. Que su nombre esté siempre en el alto. Así es. Y denotando también estas varias actividades que tienen, no se olviden, por favor, que pueden pedir nuestro catálogo de lencería, de brasieres, porque también tenemos que facturar algo más aparte de la radio y de la música. Sí, ¿qué opinas? Están diseñados totalmente para todo tipo de público y para todo tipo de talla. Así es. Tú estabas encargado, ayer tenías que haber entregado los diseños, Andy, de los XXL. Sí, correcto. Sí, hay que comentarle también a la gente que yo hice el catálogo para XXL, entonces se van a topar con cosas muy desagradables. Bueno, mis queridos amigos, es momento de hacer una nueva pausa musical. Vamos a escuchar algo de la banda Shinedown. Esto se titula Diamond Eyes. Si quieres dejarnos un saludo, un comentario, por favor escríbenos a nuestras redes internas y te mandamos todo lo que quieras. Regresamos. 24/7.
24 horas de música sin cortes. Busca nuestra fanpage en Facebook y entérate de toda nuestra programación y próximos lanzamientos. Estamos como arroba Alterground Radio. Así es, mis queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Estás en Alterground Radio. Muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Queremos agradecer también a nuestros auspiciantes: Starland, estudio de grabación a cargo de Pablo Estrella, guitarrista, músico profesional y un gran compositor. Si quieres hacer de tus grabaciones y todo lo que tengas en mente algo súper, súper pro, por favor, contáctate con Starland, que es tu sitio, tu mejor opción. Queremos agradecer también a Lee Ecuador. Si quieres sentirte siempre cómodo, siempre bien, y si los jeans llevan tu ritmo totalmente, por favor, visita nuestras tiendas Lee a nivel nacional. Mi querido Rox, estamos cerrando este espacio. Muy, 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 muy interesante. Me encantó la parte de la de los emprendimientos alternos. Tenemos que seguirle dando caña a ese emprendimiento de las tangas. De las tangas, sí. Tú pruebas las mini XXS, las que son micro, así ve. Sí, las que esas son para la quijada, ¿no? En lugar de... Viste que hay los típicos cubrebocas ahora por la pandemia y todo, vamos a hacer uno en forma de tanga y todo, así, todo interesantísimo. Exacto. Queremos agradecerle también a Cayosi Artesanal, que es una empresa dedicada a crear los más deliciosos platos y bocadillos que te puedas imaginar. Si tú eres fan de las golosinas y de la buena comida, que seguro sí lo eres, Cayosi Artesanal es el lugar perfecto para ti. Visita sus páginas oficiales y mira la cantidad de delicias que nos ofrece Cayosi Artesanal. Enviarles también un saludo a quienes nos han escrito y dejaron todos sus comentarios aquí en el programa. Saludos para Cardi, para Tania, que nos escuchan desde los Estados Unidos, a Mónica, Caro, a Edison, a Pablo, a Edison, que nos escribió también acerca de la comparativa del reggaetón, uh-huh. Ibérica, y bueno, a todos. Mi nombre es Rodrigo Estrella, recuerden que estamos en vivo desnudando la industria del rock todos los días jueves a partir de las 9 en la noche aquí por Alterground Radio. Totalmente, mi querido Rox, gracias a todas las personas. Quiero mandar saludos a mi hermosísima y queridísima Daya, un beso, un abrazo. También muchos saludos para Majo, para nuestra querida Gina Villasís, para Marilyn Guevara, que hayas tenido un excelente cumpleaños esta semana, y también gracias por este dato de Prophecy. A David, a Carlos, a mi querido Santiago, a Beto y a todas las personas que se están uniendo. Muchísimas gracias con nosotros hasta el próximo día jueves, 9 de la noche. No te pierdas, por favor, nuestro reprise en video totalmente que se sube este fin de semana. Un gusto. Chao, chao.